Carlos, ¿qué opinas de esta noticia, de esta encuesta, que dispara directamente a Feijóo con 122 escaños, que junto a Vox alcanzaría la mayoría absoluta con 180 escaños? ¿Crees que esta encuesta es realista, que en tan poco tiempo ha podido haber un vuelco tan radical en la población española para que pasara prácticamente, le daban de 80 escaños a 122? Y sobre todo de que el efecto Feijóo, bueno, es un buen político, pero tampoco aquí es Churchill. Sí, o sea, yo tengo la sensación de que las encuestas en estos momentos están preguntando sobre una cuestión que la gente ve lejana, y además de verla lejana, que son las elecciones, la ve por detrás de un montón de cuestiones que le interesan mucho más, ¿no? Que es la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades económicas, el ver cómo hay un gobierno que está trabajando en destruir instituciones, etcétera, etcétera. Yo, por definición, en estos momentos en los que no hay una cercanía clara, declarada y convocada de elecciones, tengo una dosis de escepticismo muy potente con respecto a los resultados de las encuestas. Ahora, dicho eso, cosas que tienen todo el sentido común y que lo lógico sería que se fueran plasmando. Vamos a ver, el Partido Popular efectivamente ha dejado de estar en una etapa absolutamente atormentada de bombardeo a su mejor activo, que es Isabel Díaz Ayuso. Eso parece que se ha zanjado, esperemos que sea definitivamente, y eso tiene que cotizar al alza en la intención de voto del Partido Popular. Segundo factor que tiene que estar teniéndose en cuenta en estos momentos en los sondeos o las opiniones de la gente. Vamos a ver, cualquier oposición que sea medianamente ordenada, medianamente, yo no sé llamarla ilusionante, pero desde luego como, para tener en cuenta, debería subir, debería cotizar al alza, teniendo en cuenta las barbaridades que estamos viendo por parte del gobierno. La última, el haber dejado a toda la población, totalmente vendida, frente a una situación en la cual el recibo del gas se dispara claramente por encima de 2 veces, el recibo de la luz está más que duplicado con respecto a febrero del año pasado, y por ejemplo, el depósito de gasolina o el depósito de gasóleo básicamente ha pasado también a duplicarse. Y las ayudas son, lo siento por ese decreto maravilloso que nos anunciaba el otro día, o inexistentes o literalmente inútiles. Bueno, dicho eso, yo me imagino que todo eso tiene que estar cotizando y tiene que estar cotizando en esas intenciones de voto, en esas encuestas, de una manera muy simple. Tiene que estar penalizando al Partido Socialista y esa gente tiene que estar buscando otros nichos de voto, otros partidos a los que votar. ¿Cuál es el partido de la derecha más cercano en intención de voto o en planteamiento en estos momentos al Partido Socialista? El que puede hacer de puente de conexión. Hombre, a Vox, por lógica, le debería costar más. El que tiene que ser la primera rampa de conexión, el primer puente de conexión, debería ser el Partido Popular. Entonces, yo no sé si esos 122 son reales. Lo que sí tengo la sensación es de que se tiene que estar dando ya un trasvase de voto muy claro desde la izquierda hacia las dos formaciones de derecha.